Hola gente, soy Rey, el día de hoy les traigo un nuevo gameplay, gente, que está muy, muy bueno, muchachos. Al principio y al final de la partida ocurren cositas, cosas muy buenas, unas chistosas, y quedó muy bien, gente, quedó muy bien. Así que les invito a que vean el video. Les recuerdo, muchachos, que también se pueden suscribir a mi canal y compartir. Y si les ha gustado el video, activen la campanita para que les notifique cuando suba algún nuevo video. También les recuerdo, gente, que los gameplay, estos fragmentos de gameplay, son sacados de mi canal de Twitch. Me pueden buscar como soy Rey-Bajo, o en la descripción del video van a ver, gente, que ahí está mi link fijado a mi canal de Twitch. Ahora sin más, yo me despido, disfruten el gameplay. Ah, me hace eso un día, Angie, y se terminó. Epa. ¡Ay! ¡Me matan! ¿Cómo me lo chingué, hermano? Lo siento, pero voy a sacrificar uno de mis muchachos para que no me mate a mí. ¡Chinga tu madre, güey! Deja el Pablo ahí atrás, güey, como carnada, güey. Me doy puto asco, güey. Al tiro te busco, dale, bro. A ver, ya, bro, cuando gustes invitar. No me llegó tu esa, bro, que me dijiste. No me llegó, bro. Literalmente no me salió ninguna. Creo que la mandaste mal, eh. Voy a robarte, carnal, lo siento, pero como te reanimo. Mames, güey, ¿viste cómo sacrificó al Pablo, güey? Pobrecito, güey. Me valió gorro y lo sacrifiqué al año. Y yo fui a cuidarlo y me llegó otro pendejo y pues entre los dos me agarraron. ¿Sabes que estoy aquí, güey? Vamos a hacer para atrás. En el punto ciego de este vato. Ocupo. Sí, viene para acá. De alguna u otra forma, corren. No, putas trampas. Sí, como ayer que lo mataron por andar pusheando a HBK. Ahí está, güey, por mamá pinga. Eso le pasa por pendejo. Te hubiera un chingo de nombres, güey. ¿Cuántos nombres tienes, güey? Tienes dos, güey. No mames. Estás traicionado por mi mejor amigo. Que ajá. Su mamá le puso 5 nombres. Capurroña. Su nombre era Dulce, Yatsiri, Yunue, Corazón, Concepción. Era tu hermana, pinta. Así tal cualillo de algo. Ay, eres real. Lutea, 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 lutea. Recarga, recarga, recarga. Que viene su compa acá. No está, güey. Escuché eso, está, güey. Trampero. La gente acá, güey. No mames. No, me cegó. Oh, puta. Siga tu pinche madre. No, trampero. ¡Madre! Soy el mejor imbécil. ¡Ah, corre, amigo, corre! ¡El diablo! Yo te vi, bitch. Ah, estás tocado. Estás más tocado que yo, güey. Vas a morir. Vas a morir, lo sabes, ¿no? ¡Ay, no! ¡Era broma, carnal! ¡No! No, 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 no. Dime que es bot, güey, que está atrás mío, güey. ¡No! ¡Corre, perra! ¡Ah! No, no es real. Digo, sí es real. Stupid bitch. ¿Sí, pendejo? ¡Ah! ¿Sí, pendejo? ¿Sí, imbécil? ¿Te revivieron? Ocupo ayuda, Chavox. Hola. Ahí hay uno, detrás, detrás. No es ese. No es ese, no es ese. Bueno, bro, según yo ya te lo envié. No me llegó, hermanito. O sea, no me saltó ninguna noti. Es aquí. Dale. Hay uno arriba. Ah, buenísima, coño, la madre. ¿Cómo aguanté, no? Como todo un campeón. No, la humillación, hermano. Uy, no, viene dos para acá al drop. Hay dos ahí, Rey, ¿eh? Sí, detrás mío, de hecho. Están disparando los bitches. Ahí
Muerto. Se va a quedar uno aquí, de los que estaban por aquí afuera. Pero me sacó este güey, loco. Porque yo creo que ya no me da para sacar. Uy, arriba está un sniper. Desarrollamos, güey. Aunque sea una cosa pendeja, vamos a tratar de tomarlo en serio, ¿sabes? Y sacar un tema ahí de conversación bien chingón a la bestia. Es real life, ese battle. Eso es invisible, bro, de nuestro corazón. No, me reventaron a mí. F, bro. Entre dos. ¿No traías una kilo que yo te había dado? ¿La soltaste, ya verdad? Ya llevaron mi computadora. No, güey, aquí la tengo, loco. Llevaron mi computadora, está llorando por la computadora. Pues yo ni la llevo. Amor, amor. Amor, hola, ¿cómo andamos, Lu? Muna, gracias por el follow, se agradece mucho. Papurroño, tiene matar romana, pendeje. Ya la ves, yo no seré tuya, en ser la gata de bajo la. Ojo. Seré la gata bajo la lluvia y me aullaré al jardín. Amor, güey. Me. ¿Tienen alguna experiencia ustedes que quieran compartir conmigo, banda? Y desarrollamos el tema. Me mandas una bendición para llegar sanos y salvos, soy Rey Wolf. No sé cómo mandarte bendición, papi Rin, pero te mando corazón coreano, ¿no, baby girl? Parecen coreano, papi. Vengo bien a... Llega con bien a casita, hermano. Anda hablando con una minita, pai. ¿A poco sí, hielo? ¿A poco sí, güey? ¿Ya perdiste el miedo? Soy bien discreto y no digo nada que no se enteren cuando hablo con alguien. Dice. Hola, gracias a ti por tus buenos contenidos. Ah, gracias. ¿De dónde eres, pa? Es que yo no he tratado, güey. Siempre he querido, sí. Pero luego pienso, güey, soy jodido, güey. No tengo money. Y tener una relación, ocupas money, quieres o no, güey. Y más si es una relación un poco más adulta. ¿Cómo que no, guapa? La cita y esa madre, güey. Andrea, gracias por lo que me gusta saber eso mucho. Toma huevo. Digo, glu, 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 glu. Chale. Digo, yo en lo personal, cuando comencé a andar con Pablo y eso, en ese tiempo yo ganaba más que él. Me iba muy bien en el trabajo que teníamos y todo. Y él, obviamente, pues él tenía sus gastos designados y eso. Y si salíamos al cine o a donde fuera, a veces pagaba yo, a veces pagaba él, a veces pagaba tú. O sea, ¿sabes? Es como más un 50-50. No tanto un 50-50, sino saber cómo te gustaba la relación. A veces más un 70-30, un 90-10, todo eso. Ajá. Pero todo es en base a la comunicación, y si alguien en este caso es como que le interese solamente por el hecho de que puedas darle todo monetariamente, digo, ahí no es. En este caso yo ahorita, mira, no trabajo, Pablo me está apoyando muchísimo en todos los proyectos que tengo y lo que sea, y él trabaja y, vale. Y le va muy bien. Va, entiendo.